Opa, ratzaldion. Bueno, gaizka garitano zeuekin, nahi dozunean, mikro askatu, amantxe dago ganera, eta aurrera. Bai. Arratxaldeon gaizka, Euskal e, nola dago taldea berdinketaren ondoren? Bueno, ondo. Aztu atzoko entrenamentu egin gendun. E, orain lan daukagu, eta bueno, gaur emango digu pixkat ba, biharko partidua prestatzeko, ikusteko nola dagoen jendea, eta... Eta, bueno, ba, biharko partidua pixkat prestatu hori da gaurko saioaren helburua bestela ondo gaude. Orain kopa, aldaketa asko ingo dituzu? Bueno, ikusiko dugu. Ez eh? inoiz ez aurreratzen zer egingo dugun, beti nahi dut ikusi jendean nola dagoen, batzuk pixkat ikututa daude partidutik, baina saiatuko gara alik eta talde honena jartzen. Nola ikusten dituzu gutxiago jokatzen dituzten jokalabe? Ondo, dana, danan gan daukat konfiantza, eta bueno, ahí dia jokatzen, ez, geienak, gehienak sartzen ari dira. Eh, azken aste honetan, az, azken asteotan e, ba, lesionatu batzuk izan ditugu eta bueno, danangan daukat konfiantza egia da. Bukatzeko Intercity da arerioa, badakigu gogo handia dutela Atletiken aurka jokatzeko. Nolakoa izan daiteke partidoa? Bueno, hasta aquí, azkenean Ezin dugu konfiantzari geuki, ez? E, ikusi gendun baita ere oindela bi urte pasatu zanla, formenterarekin. E, hau da talde bat ba, profesional ez beteta, ez? Goizetan entrenatzen dute, eta eta jokalari ezagunak ditu, ez? bigarren mailan ibilitako asko, eta, bueno, azkenean e, gu nagusi gara, ez? Lehenengo mailako talde bat, eta gure beharra pasatzea da, derrigorrezkoa da guretzat pasatzea, eta horregatik, ba, seriotasun oso sartu behar dugu partidua. Martínez Valero zelaian jokatzea ondo datorkio atletiki. Gu moldatzen gara edo zein zelaira eta euren zelaian jokatutare moldatuko ginateke orduan. Horre guk ez daukagoa aitzakirik, lehenengo mailako talde bat gara eta pasatu behar du ez horre ez Eh, buenas tardes, Hola buenas eh, cambiamos el, el chip un poco llega, llega la copa con qué expectativas eh, arranca el equipo. Bueno, pues es una, una competición muy importante para nosotros, ¿no? Al final, históricamente, nosotros a esta competición le tenemos que dar la mayor importancia posible y ahora pues comenzamos en esta competición y queremos seguir, ¿no? Sabemos que eh, el formato ha cambiado y ahora se juega partido único, por lo que no puedes fallar, pues ningún día, no o tener un día malo, porque luego el partido de vuelta no lo puedes arreglar, ¿no? Entonces tenemos que tomar el partido con la máxima seriedad. Bueno, ahora que hablas del, del formato, ¿te, ¿te gusta ese nuevo formato de este año? Mucho, sí, sí, me gusta mucho. Lo veo da más posibilidades a los equipos más pequeños y es mucho más interesante, ¿no? Los partidos son a vida o muerte, porque te vas, uno se queda y otro se va a la calle y no hay partido de vuelta para el equipo superior, ¿no? Me gusta mucho este formato. Arrisca. Aquí solíamos hablar, hablamos mucho, y tú siempre nos has repetido una y otra vez que tú en esto no te fías de nadie. Estamos hablando de partidos de primera división. Ahora el equipo va a jugar contra un equipo de tercera. Eh, ¿Sigue valiendo esta ecuación? ¿Sigue sin fiarte de nadie? No, no, sigo sin fiarme. Lo que pasa es que ahora la obligación es ganar, ¿no? Tenemos que ganar. Somos un equipo de superior categoría. Pero bueno, hemos eh, visto muchos partidos del Intercity y conocemos a la gente, a los jugadores que juegan allí porque son jugadores profesionales que han estado jugando en categorías superiores y como te digo, es una obligación para nosotros pasar, pero hay que tener cuidado y hay que darle la máxima seriedad al partido porque si no, ya lo vimos hace dos años contra el Formentera también, ¿no? que es un, un equipo era un equipo similar a este. E incluso a doble partido, ¿no? se, se, el Atlético quedó eliminado y, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay un antecedente tan cercano. ¿no? Evidentemente, Caizca, y al hilo de lo que comentas, eh, la, la, la diferencia de categoría es evidente ¿no? y, y en, en todo. ¿no? Pero si ahora hemos mirado un poco, en el siglo XX el Atlético ha jugado 20 eliminatorias contra equipos de segunda B y tercera, y ha habido algún que otro sustillo. ¿no? Pues lo comentas tú de, de Formentera, luego hubo aquí de Gimnástica de Torrelavega, Real Unión, etc. Quiero decir que en esto y encima un partido único, eh, si te despistas te, te echan a la calle, aunque sea en principio muy inferior el, el rival, o sea que máxima concentración. Sí, bueno, como te digo es una obligación para nosotros, somos un equipo mejor que ellos y de más categoría y tenemos que pasar, para nosotros es una, una obligación ganar. Eh, lo que pasa es que eso, que son 90 minutos y que no puedes eh, no puedes despistarte o tener un día malo, porque hoy en día pues cualquier equipo de que sea profesional como son ellos, de te, te puede ganar, ¿no? a un partido y nosotros la obligación que tenemos es tomar esto con, con la máxima seriedad, como lo vamos a hacer, ¿no? Hemos visto muchos partidos de ellos, les conocemos bien eh, y vamos a ir con. en la convocatoria con gente como solemos ir en un partido de liga, vamos. Pues mira, me, me lees un poco la mente que iba la última por mi parte que te quería preguntar. Eh, si esto es una buena ocasión para que la gente eh, que habitualmente no juega pueda disfrutar de minutos, ¿o no te fías tanto que prefieras asegurar con, digamos, con el equipo A? Aunque sé que no te gusta hablar del equipo A y B. No, bueno, eh, vamos a, a llevar a todos y eh, habrá jugadores, por, haremos cambios porque venimos de jugar hace dos días y los, los haríamos incluso si fuera un partido de liga si jugáramos mañana, pero el equipo será reconocible y tendremos gente, gente que suele jugar también. Porque ya te digo es a un partido y queremos seguir en la Copa y luego el siguiente partido que jugamos es el domingo tenemos todavía días para descansar y haremos pues sí haremos cambios pero pero vamos lo tomaremos con, con la máxima con la máxima seriedad. Gracias. Apagaisca, eh, es fútbol profesional, tú lo has dicho, eh, las motivaciones no valen de mucho porque al final los dos equipos salen a ganar, pero sí habrá que estar atento al arranque que pueden tener ellos que se juega, o sea, es un partido, lo has dicho, a vida o muerte, y ellos no se juegan nada más que, que triunfar a lo grande. Sí, bueno, pues está seguro que con este formato en la Copa va, va a haber muchas. Ya suele haber sorpresas normalmente. Con este formato, lo que va a hacer es que va a haber más sorpresas, ¿no? En campos, pues porque al ser al partido único la competición es mucho más bonita, sí, ¿no? Da más posibilidades al equipo de inferior categoría y, pues bueno, un poco con el formato de Inglaterra, mucho más para mí mucho más bonito, pero a la vez con muchas más posibilidades para los equipos de, de menor categoría, ¿no? y todos los años hay muchísimas sorpresas como te digo pues el Atleti hace dos años contra el Formentera le, le pasó y por eso mismo nos tiene que servir pues de experiencia no de, de que tenemos que afrontar el partido pues eh, pues bien no porque luego encima no hay no hay partido de vuelta eh, eso, dices que has visto mucho al, al Intercity, sin hacer tampoco no, demasiado de las pistas de lo que habéis visto pero bueno qué qué es lo que más podría llamar la atención de, de este equipo. ¿de bueno, cómo? sobre todo pues es un equipo profesional que entrena a las mañanas, que tiene jugadores conocidos o que yo en los equipos que he estado muchas veces me he enfrentado a ellos, como Peña, como David Torres, como bueno, tiene muchos jugadores que han que han jugado en otras categorías superiores y evidentemente nuestra nuestra obligación es pasar somos mejores que ellos de mayor categoría y, y cuando tienes la obligación de pasar pues tienes que estar atento y ir ahí hacer un buen partido y desde el principio no dormirte porque en 90 minutos pues eh, en cualquier partido puede pasar de todo no Perdóname la impaciencia que a solo porque la convocatoria llegará en un par de horas sí. habría posibilidades de que entrara alguien del Bilbao Atlético algún cachorro o no no, más que los que ya tenemos, ¿no? no te, tenemos una plantilla bastante larga y tengo gente para, para poner, ¿no? Los Sancet, los Villalibre, pues la gente que está jugando ya habitualmente con nosotros, Gais Calarra ¿no? Eh, porque también tenemos, eh, tenemos gente que, que es de la plantilla y que también le viene bien, le viene bien jugar, ¿no? Vale, es que recasco. Venga, grota.